Saludos, plagas, soy Volcuba y bienvenidos una vez más a este hospitalario canal. Hoy, This War of Mine, capítulo 9. Muy bien, día 18. Vamos a ver cómo llegó Marco, porque aparentemente le... ¿Llegó bien? Aparentemente le dispararon, pero herido leve. Parece que le rozó la bala. Nos llamaron de un incendio en un edificio, era nuevo del equipo. Empezamos a preparar las mangueras cuando un residente gritó que quedaba alguien dentro. Me puse la máscara y entré y saqué una chica joven. En resumen, nos casamos poco después, su nombre era Alina. Pero si este man es un héroe, coño, ¿cómo es que me confunden con un ladrón? Que me robé unas cositas. Nada más. Tengo hambre, y si me cae más comida por acá. No. 17 grados centígrados todavía. Bueno, ya por lo menos ahí hay algo para cocinar. Está tambaleando Marco. Hay agua, combustible, sí. Vale, cocinado. 6 por 2 de comida, o sea, 3 por cada plato. Y se pone todo pesado. Los cigarrillos de tabaco vuelven a estar disponibles en Powering. Sigue siendo un misterio cómo ha sucedido. Hay teorías de contrabandistas, oficiales militares corruptos y ayuda extranjera. Miércoles. Eso me va a representar un déficit en mi trata de intercambio. Mi TLC se va a ver afectado por ese contrabando. Hace frío, bueno, ya empezamos. Okay. El hambre y las enfermedades campan a sus anchas y en la arrasada ciudad de Pogorem. El número de muertos es cada vez mayor por la falta de comida, agua potable y suministros médicos. Pues Marco, yo veo la cosa complicada. Bueno, hoy come Marco y come Pale. Me siento Bruno. Preparaste la comida, no te la puedes comer. ¿Y por qué come Pel? Porque está herida. Pero Bruno también. Bueno, me voy, Bruno. Voy a dormir. Vale, anda a dormir que vas cansado. Vos, Pel. Te vas a encargar del día de hoy. Bien. No tengo malas intenciones. Espérame, mujer. Dame que coja aquí una ratica que cogí. Más de rica. Y dejo una. Una de esto. Vamos a ver qué quiere esta mujer. Esta mujer. Vale, ¿tengo agua suficiente? No. Una pura comida. Un poco de materiales. Una cantidad considerable de piezas. Tabaco. Bien. Hey, vení, coño. Esta señorita, puedo ser útil, déjame que me quede contigo. Katia, hola, me llamo Katia. Antes de que se desatara este infierno, trabajaba como periodista. Era la primera en dar las últimas noticias, conocer a la gente importante y viajar mucho. Ahora ni siquiera sé dónde está mi familia. Espero que se escondieran y estén bien. Me quedaré aquí hasta que acabe la lucha, ¿vale?
Estamos jodidos. Y estamos jodidos de comida, pero ¿qué? Eche pues para adentro, mujer, porque ¿qué más? No sabes cuánto te lo agradezco. Enferma. Hue puta, empezándolo. Vaya, me dije que sea mujer. Y no creo que esto le sirva. Habilidad para regatear. Bien. Vos sos la que se va a encargar del mercader. Y de los del resto. De esa gente que piensa que todo el mundo es un ladrón. Habilidad para regatear. Bien, bien, bien. Y tengo tabaco. Vamos a hacer más tabaco. Vení, pégalo. Dos. Y decime que esto le va a ayudar. Sí, le va a ayudar. Bien. Y ahora tengo que hacer otra cama. También una mujer llega a hacer su propia cama. No creo que haya materiales para la otra cama. No. ¿Esto no sirve para dormir? No creo. ¿Cuánto me hace faltan? Tres de madera. Tres de madera. Vale. Pío. Crecí en esta ciudad, pero me fui al extranjero a estudiar y empecé a trabajar como periodista. Estuve muchos años fuera. Cuando los problemas se convirtieron en guerra, me eligieron para informar de ello, pero me había presentado voluntariamente. Tenía tantas ganas de saber cómo estaban mis padres, pero era demasiado tarde. Encontré mi casa en ruinas y mi familia había desaparecido. Llevo buscándolos desde entonces. Bebedora de café. Esta mujer es de las mías. Pero el café que hay aquí es mío, Katia. Aléjate de mi café. A ver. Una de la tarde yo creo que ya no vino el mercader y puedo hacer una pistola. Puedo hacer una pistola. Yo creo que la hago. Voy a hacerla porque quiero que esta gente tenga algo para defenderse cuando vengan los saqueadores. Y Katia se va a comerciar esta noche con la gente de el hotel. No. Sí. Bueno, no sé. Ya miraré. Con hambre. Recuperándose. Es que ya no tengo más comida. He dedicado a hacer filtros para el agua. Katia, subí acá a esperar el filtro. No hace falta que corras. Dos. Que ya hizo el filtro, entonces fabrica el agua. Y en cuanto termines, termino el día. Listo, mujer. Acabemos esto. Katia, a rebuscar. Pail. Pero uno vigila, no, ¿quién durmió bien? Vos vigilás, vos dormís en cama, dos. Bueno, tiene una buena cantidad de inventario. Una señorita. Vamos al hotel. Grandes cantidades de comida. Esta gente. Esta gente me va a padecer. Rebuscar, Katia, y cuidado con esa gente que está medio loca. Acá sigue este tipo haciendo guardia. A ver, good night. Vamos a comerciar, joven. Tiene buenas cositas por lo que veo.
Esto no vale algo más. Convencete. Vale, aquí ya empieza a pedirme el otro. Entonces tenga. Ok. Entonces dame madera. ¿En serio todavía? ¿Tampoco vale con esto? Si me das en vez de la madera este tabaco, no, estas medicinas, le vuelvo esto. Podría hacer medicinas con esto, pero necesitaría también alcohol, y alcohol de momento no tengo porque no tengo agua, y agua no tengo porque no tengo filtros, y filtros no tengo porque no tengo componentes. Así que anda para acá estas cosas. Y esto. What? Yeah. Bueno. Pues tu habilidad para comerciar me decepcionó, Katia. Bastante. Pero vamos a ver si el tipo de acá se va. Hacia arriba y podemos vernos por donde iba. Podemos forcejear esta cosa. Forcejear, forzar. Yo estoy hablando como un idiota ya. Forzar esta puerta. Y que no me vea este señor, que no me vea este señor. Katia, Katia, ninja, ninja. No me vio. Guardar el resto para después, que estaría comiendo ese tipo que no me dio. Acá sigue el otro tipo. Katia, ninja, 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 ninja. Uy, uy, uy. Ya se subió el otro. Bájate, bájate, cabezón. Te están llamando abajo. Andate, coño, que ya se subió el otro. Tengo que ir a ver qué hay acá. ¿Entendeme? Se me han entumecido las piernas. Y si fue para acá, que va a sentarse. Coño, andate ahí. A las 1:20 se va. Y este viene para acá y se baja, creo. No, de momento no. Vamos, Katia. Sigilo absoluto. Aquí, aquí, aquí. ¿Qué? ¿Disparos? No, 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 Katia. Quiere hacer ruido. Bueno, ya le pegué un tistazo a la puerta, ya se destrabó un 25%. 4 noches más y veo que hay acá. O tal vez... Sí, 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 que fue tu imaginación, hombre, que eso fue un bombazo para allá como una cuadra. Ay, sí, subite, subite, subite. Katia muy brusca para nada. Eso, 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 eso. Ah, no, 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 no. Espérate a ver si... Si se viene hasta acá. Sí, bien. 2:10. Espérate, 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 que se va a bajar. Sí, se bajó, vámonos. No, es que ese tipo no me va a hacer nada.
Bueno, que gracias por el baño, ya lo utilicé, lo dejé limpio, hasta luego. La huevona. Vale, Katia, vámonos. Día 19. Ya más o menos vamos por la mitad del juego. Lo he conseguido y sin ningún rasguño. Vale, genial, Katia. Hasta que se duerme enferma. Cansada. ¿Acá no hay comida? No. Con hambre, con hambre, con hambre, con mucha hambre. Con hambre. Bueno, Katia a dormir. 17 grados centígrados. ¿Quién no está cansado? Vos no estás cansado, levántate. ¿Pero qué le pasó? Comida creo que no hay. Agua. Vamos a usar esa agua más bien para hacer el alcohol y vamos a comerme las ratas crudas. ¿Qué más? Mal. Una sola de alcohol puedo hacer. O sea, por cada filtro hago una de alcohol. Me vendrían bien unas vendas, sí, señor. Venía a pedir vendas más bien y venía hacer cositas acá, hacer filtros, que necesito filtros. ¿Nueve filtros? ¿Qué? 5 filtros, 15. Claros. Estas ratas porque no pican. Ya que pico una, bien. Están picando en el día, no solamente en la noche, eso está bien. ¿Quién se quedó vigilando? Cansado, con mucha hambre. Marco se quedó vigilando. Katia, levántate que llegó el mercader. Vaya, vaya a hacer los ojitos a ese man. Porque ella regatea bien. Justamente. Algo así que puedes sacar de acá. No puedo hacer cigarrillos. Al final, que al final vamos a comerciar. Pero vamos a ver qué tenés. No tiene gran cosa, la verdad. Café. Ahora todo el mundo tiene cigarrillos, coño. Esto no es bueno para mi economía. Me va a tocar vender alcohol. Dedicarme al alcohol. A ver, por botella de alcohol consumo un filtro. Que es el filtro que utilizo para hacer las 4 de agua. Que son las 4 de agua que utilizo para hacer un alcohol. Y por filtro utilizo 3 de componentes. Así que este va a ser mi nuevo tesoro. El componente y no las hierbas. Que puedo comerciar por eso. Esto. No, estas son carnadas. No, déjame quitar esto. Una de estas. Por. No, ni 10. No, para hacer mi tibio. Esto es ni tibio. 6 filtros. Interesante, ¿quieres hacer un cambio? Ingenioso por tu parte. Cuarto trato hecho. Por 20 de componentes.
pistola, no. La pistola me sirve para defenderme de esta gente. No, Katia, hoy no hay para comerciar, no hay intercambio. Pero no estás haciendo... ¿Qué fue lo que hiciste, man? No, ya no hay cigarrillos, ya no es nuestro mercado. Ahora nuestro mercado es el alcohol. Por cierto, ya casi. De hecho, Katia, levántate. Katia, no duerma tanto, mujer, porque hay que comerciar. Voy a venir para acá. Para acá. ¿Quién fue el que se quedó vigilando? Creo que fue Marco. Cansado, sí. Bueno, Marco pone aquí esto. Una de estas fabricar. Tienes que dormir. Ya. Katia, a ver cuántos componentes nos dan por una de alcohol. Alcohol es bueno, pana. A ver. Bueno, no estuvo mal. 16, ok. No estuvo mal. Chao, mujer. Digo, chao, hombre. Vale, pero es que estos comercian con la puerta cerrada. ¿Dónde vas, vos? Ahora sí a dormir, mujer. No, estas medicinas no le van a hacer nada. Eso es como para dolores. Dolores de otro tipo. Vale, hoy tiene que vigilar Bale. A ver, pues ponía... Mucha hambre. Ven. Creo que ya hay agua. No. Comida hay, pana, lo que no hay es agua. Bale comete cruditas a rata. Mal que no esté cocinado, sí señor, pero pues ni modo, sigue con mucha hambre. Necesito un descansito para el próximo capítulo. Miramos porque de momento vigila el boss. Bruno rebusca, digo Marco rebusca. Dormí sin cama también. Ahora sí vamos a ir al almacén. Y ojalá no pase nada malo. Tienen algunos tipos armados, será mejor tener cuidado. Este tanque acá está intimidante. Vale, electrónicos. Ah, no hubiera recogido eso. Vamos acá, ya a ver algo rompiendo la puerta. Encaletada. Vale, esto se queda ahí. De momento, subí por acá. Este almacén es inmenso. LOL. Es gigantesco. Todo. Dice: alguien escribió en el muro, tenemos que buscar a Lena. Estaremos todos los días en el mercado al mediodía. Acá. ¿Qué tipos armados serán hostiles?
Bien, ya hemos sacado todo lo bueno. Estaban saqueando. Nos debería durar un tiempo, si sabe algo del próximo trabajillo. Trabajito. No importa volver a atacar el transporte de ayuda humanitaria. Uy, hijo de puta, no, estos manes no son... No son buenas personas. No son buena gente. Sí, vamos a ajustar cuentas, pero bien. Bueno, en el almacén hay bandidos. Nota a tener en cuenta. Donde me encuentro un arma rápida, me vengo para acá y bueno. Uy, bueno, ¿qué será que fue? ¿Por aquí alguien? Caleto, Caleto, Marco. Rápido, 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 rápido. Salí, salí de ahí. ¡Qué puta! Por ahí sonó una puerta. A ver. Me parece que no venían para acá. Me voy de aquí. Yo no quiero exponer a este manazo. De momento está muy... ¿A dónde vas? Estamos muy indefensos. Esto es casi nada, pero ni más. Bueno, Marco se va a su casa y nosotros nos vemos en el siguiente capítulo. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse y compartan. Nos vemos, plaga.